Estamos con el doctor Manuel Pedernera, que es el abogado defensor de estas personas a las cuales se las conoce como la banda de la gata Lizárraga. Ese es el título que se le dio en la justicia y bueno, por eso están acá en el piso 5, donde se está llevando a cabo esta audiencia. Doctor, buenas tardes, muchas gracias por recibirnos, por esta nota. Bueno, ¿en qué situación está esta causa, doctor? Bueno, ante todo, buenas tardes a su audiencia. Me voy a permitir respetuosamente disentir con usted, en el sentido que Miguel Antonio Lizárraga, a quien se lo conoce como La Gata, no integra ni es jefe de ninguna banda. Eso es una de las acusaciones que formuló el doctor López Ávila dentro de su teoría del caso, en la cual acusa a mi defendido y a otras personas más que yo defiendo, en la cual juntamente se inició un proceso por hechos que se habrían ocurrido desde el mes de agosto del año 2020 hasta el año siguiente, por el 7 de mayo. Se inició una investigación prolífica, larga, extensa, que lleva privado de la libertad a muchas personas. Otros han aceptado soluciones alternativas de juicio abreviado, que significa una condena anticipada solicitada por el propio imputado con su defensor, con la fiscalía y el homologado por un magistrado. De esas 16 personas han quedado solamente 6 personas, de los cuales una de ellas está en libertad. Esto importa de alguna manera el desarrollo de un debate que es arduo, lógico, extenso. Ha empezado el 15 de mayo próximo pasado y tenemos como fecha tentativa de cierre los primeros días de julio. Esto, el doctor López Ávila está haciendo su trabajo con su equipo, los defensores hacemos el nuestro, por supuesto que en muchas ocasiones no coincidimos. Esto no es una cuestión que parta solamente de la subjetividad, de los roles que cada uno cubre, sino que de alguna manera se corresponde con el que entiendo, más allá de la seriedad de los temas que se están anunciando, que no está esa precisión y certeza que se necesita para una sentencia de condena como se está proclamando. Por supuesto que un juicio oral es como entrar a un quirófano, hasta que uno no sale de ahí adentro, no sabe el resultado. Pero esto estamos confiando de alguna manera en el desarrollo, de más allá de las idas y vueltas que tiene todo debate oral, se lo hace en el marco del respeto. Hay disenso, pero un disenso respetuoso, coincidimos, discrepamos, pero todo en un marco de orden, de tranquilidad, más allá de la seriedad de los temas que se están tratando. Y bueno, estamos haciendo nuestro rol, es al Ministerio Público Fiscal al que le corresponde establecer esa certeza que se pregona para que arriben a una sentencia condenatoria. Doctor, a ver, yo digo que lo de la banda, porque está acusado el señor Lizárraga por asociación ilícita, doctor. Esa es la acusación que pesa sobre él. Esa es una de las acusaciones que pesa sobre mi defendido, como supuesto. La asociación ilícita, doctor, la integran varias personas. Correcto. Sí. Pero primero vamos a ver si existe la comisión de los hechos delictivos por los cuales se lo acusa, que hayan sido cometidos por mi representado y otros representados, unos que son asistidos técnicamente por mí y otros por otros colegas. Entonces, de alguna manera, creo que esto, el debate permite saber si existió o no esa banda que se ha mediatizado con ese nombre, como banda del Escruche, banda de Miguel Lizárraga, La Gata. Bueno, de alguna persona que ha tenido su antecedente, pero esto no importa de que lo haya cometido a los hechos que se atribuyen. Aparte, goza el principio de inocencia, y ese estado de inocencia lo debe destruir el Ministerio Público Fiscal. Luis. Son muchos los testigos que van a pasar por esta causa. ¿Cuándo se estima usted que podría estar terminando eso? Bueno, nosotros hemos tenido un anuncio del 3 de julio como última audiencia. O sea, van a ser casi 2 meses de audiencia. Han sido en principio propuestos alrededor de 200 y algo de personas, de los cuales se han desistido muchísimas personas. Pero no obstante, la complejidad del tema, entre los temas que tienen aportes tecnológicos, cuestiones telefónicas, de filmaciones, todas las pruebas que se desarrollan con el interrogatorio del Ministerio Público Fiscal y de las distintas defensas, evidentemente lleva un tiempo. Yo no estoy apostando al fracaso, al contrario, se está llevando muy bien a cabo las audiencias con la autoridad del tribunal, pero esto de alguna manera me hace presagiar que el término me va a ser breve para que podamos concluir el 3 de julio. Si así ocurriera, sería para celebrar, ¿no es cierto? Concluiríamos un proceso de tantos procesos que concluyen. Bien, sí. ¿Me decías algo? Sí, te proponía a vos y al doctor Pedernera que antes de continuar escuchándolo y haciéndole las preguntas, lo escuchemos al doctor Diego López Ávila, que lo tenemos ya en bandeja, que clarifica un poco la situación y bueno, después volvemos con el doctor, ¿te parece? Claro, porque él es el que hace la acusación. Así perfecto. Que, sí, me parece bien, escuchemos al doctor López Ávila. Dale, y después volvemos con el doctor Pedernera, ahí está. Básicamente hemos empezado lo que son los hechos conocidos 10, 11 y 12,
que son robos cometidos en el Canto y la Arboleda. Hoy ha finalizado también el hecho 9, que sería un robo ocurrido en la calle Balcarce al 100, y ahora se empiezan a tratar, ya empezó a declarar la primera víctima respecto del robo sufrido dentro de su vivienda, que se encuentra dentro del Canto y la Arboleda. Doctor, bueno, todos estos robos están probados, ¿no? Hay imágenes, hay fotos. Bueno, según la consideración del Ministerio Público, sí. Consideramos que están probados. Lógicamente, se van exhibiendo, cada vez que se van declarando los testigos, se van exhibiendo los videos que, a nuestro entender, toman a los autores del hecho, que serían los que se encuentran aquí acusados en el juicio. ¿Cómo le califica el juicio hasta ahora, doctor? Va muy bien. Lamentablemente, es un juicio muy complejo. Bueno, ustedes saben, y creo que habrán percibido, digamos, hay muchísima información, muchísimos testigos, hay mucho análisis, digamos, pericial por parte de, sobre todo, del ESIF y del equipo científico de investigaciones fiscales que van declarando en el día a día, y bueno, justamente esa temática que se ha implementado es que vengan a declarar estos testigos, digamos, estos peritos, cada vez que se va desarrollando cada hecho para que se pueda entender, porque son 20 hechos y eso lo vuelve bastante complejo. La acusación, ahora sí entonces, la palabra del doctor Pedernera. Bueno, sí, ¿qué tal? Buenas tardes, Silvina. ¿Cómo le va, doctor? Estaba escuchando al doctor López Ávila, es un hombre prestigioso del Ministerio Público Fiscal, que da su opinión. En todos casos, los disensos los produciremos dentro del juicio oral, no lo voy a hacer públicamente, él tiene su opinión, la respeto, no la comparto, y creo que en el debate, bueno, sí, se está dando lo que dice el doctor, ¿no es cierto?, que se está desarrollando con mucha información, pero información no es precisión, son, de alguna manera, conjeturas que se tienen que probar. O sea, dar por cierto que está aprobado a esta altura, sin una sentencia de los jueces, me parece un poco apresurado, sin faltarle respeto a la investidura del señor fiscal. Pero él asegura que los hechos están probados, doctor, con hechos, con testigos y con pruebas. Yo le voy a decir que esta característica del hecho que le atribuye el Ministerio Público, los únicos testigos no los conozco, porque fíjese que las declaraciones de las víctimas, lamentablemente, con la modalidad delictiva que se le está atribuyendo, generalmente ocurren en ausencia de sus moradores. O sea que testigos como tal, ni siquiera los propietarios víctimas de los hechos son testigos. Pero puede haber testigos en el exterior, doctor. No necesariamente tienen que ser los moradores los testigos del hecho. No, le entiendo, pero en el énfasis que me pone usted también le contesto con calma que no los hay. Los testigos que más aportan de alguna manera son los tecnológicos, de alguna manera que vienen a ofrecer testimonio de cuestiones telefónicas o de filmaciones por el estilo, pero testigos como tales no hay. Fueron propuestos más de 200 y pico por la propia Fiscalía y ha desistido, la propia Ministerio Público con el consentimiento de la defensa, hemos desistido de más de 80 testigos, porque si no, este juicio llega hasta el mes de febrero de carnaval del año que viene. O sea, doctor, que los testigos de los que habla el doctor no son válidos para usted. No, yo no le voy a faltar jamás el respeto. Son los que él entiende que son válidos, ¿no? Jamás me permitiría cometer una discreción de esa naturaleza. No, él entiende y hace a su teoría del caso. Él está trabajando con el rol que le corresponde y yo estoy haciendo mi rol de defensor. Pero la confrontación respetuosa va a ser dentro del debate. Yo creo que no se merece el doctor ni la justicia que yo provoque un debate mediático con el respeto que le debo a usted, el derecho a informar y mi obligación. ¿Y las pruebas fílmicas? Bueno, también te van a hacer eso. Volviendo a su pregunta, que más o menos pidiéndome especificaciones de eso, le digo, hay vicios que en los alegatos vamos a demostrar. Se habla de vehículos que habrían producido una filmación, un hecho delictivo en una calle Balcarce, y de alguna manera, a la altura del 100, en esta ciudad de San Miguel de Tucumán, y resulta que nunca se supo que si los vehículos son los mismos, porque nunca el personal técnico, tanto policial de las investigaciones como el personal del ESIP, pudo determinar qué auto era. Simplemente se limita a decir las marcas de los vehículos, las características fisonómicas más o menos de lo que sería un vehículo, las características exteriores, pero nunca precisaron que esos vehículos sean los mismos que ingresaron a una casa, que donde se habría realizado distinto al lugar del hecho filmaciones. Doctor, en ese periodo que usted mencionaba, el comienzo del móvil, 2020, mayo del 2021,
Lizárraga estaba alejado, sí, de la actividad delictiva, a pesar de sus antecedentes, como usted mencionó. ¿De qué vivía, qué se dedicaba en ese tiempo? Sí, no, comerciante. Ha estado residiendo en Córdoba, donde él hace desde muchos años. Sí, en su pasado ha registrado antecedentes delictivos, pero los hechos por los que se lo está juzgando, él lo ha negado. Y yo no tengo motivo para descreer de su versión. Él vive en Córdoba. Yo estoy en Tucumán, no conozco los pormenores, pero sé que él ejercía una actividad comercial de compra-venta de ropa, tiene una despensa en su propio domicilio, así que en todo caso será el Ministerio Público que tendrá que probar de que estuvo en Tucumán, de que lo hizo, cuando lo hizo, y si de alguna manera, no solo que esté en Tucumán, sino también que haya cometido los hechos delictivos que se le atribuyen. ¿Considere que lo acusan por sus antecedentes? Yo esa pregunta se la tendríamos que hacer al doctor López Ávila, ¿no es cierto? No lo identifica. Me limito que él ha considerado... No, ninguna persona lo ha identificado a él en ningún reconocimiento. Se está dando, por cierto, imágenes que se reproducen con todo lo borroso que son los píxeles a medida que se va tratando de acercar de alguna manera cómo se destiñe la imagen precisa que se necesita para decir con certeza que se trata de tal y de determinada persona. No solo con Miguel Lizárraga, sino con otras personas que están sometidas al proceso. Nosotros acabamos de pasar una fotografía en donde estarían presuntamente los integrantes de la banda con un fajo de billetes. La tenemos precisamente en estos momentos en la imagen. ¿Usted no identifica a su defendido en esta fotografía? No, porque la veo borrosa. Ah. Si ustedes lo han visto, no sé. Uh-huh. Pero yo no he escuchado con precisión de que hayan dicho que ciertamente sea él el que está. Incluso se menciona personas que nunca se las ha visto. Yo creo que acá hay mucho de una actividad persecutoria también policial, y eso no se puede negar, porque generalmente la policía tiene una especial empatía con personas que tienen una trayectoria en tiempos pasados con el delito. ¿Por qué querrían perseguir a su defendido? Yo esa respuesta no la tengo, habría que preguntarle a los que encaminaron la investigación hacia ellos. No, se lo consulto porque usted acaba de decir que hay una actitud persecutoria, por eso se lo consulto. Y bueno, el proceso es una persecución penal. Cuando se sigue a una persona y se la somete a un proceso y se la priva de libertad de más de un año, lógicamente el proceso penal es una persecución para lograr los objetivos, que es el esclarecimiento de los hechos que se le atribuyen. Uh-huh. Pero esa es la persecución. Y si hay algunos funcionarios policiales o no, sabrá el fiscal si ha habido alguna actividad. Pero yo no estoy cuestionando la investigación desde sus orígenes. Digo, el fiscal tiene una teoría. Nosotros tenemos otra, Silvina. Su defendido tiene cómo probar que durante todo este tiempo en el que se realizaron estos hechos delictivos estuvo en la provincia de Córdoba. Bueno, nosotros hemos presentado, yo creo que esta situación, que usted ya me traslada la pregunta para que yo le responda, uh-huh, primero el fiscal debiera probar que estuvo en Tucumán y yo no probar que Miguel Lizárraga estuvo bien, en Córdoba. Es una pero volviendo yo al caso, antes de que se iniciaran todos estos hechos que dieron lugar a la investigación, con un hecho de la calle Carlos Pellegrini 125, acá próximo en nuestra ciudad, uh-huh, le diría que anterior a eso, antes, cuando se hablaba de que lo estaban buscando y tratando de encontrar, se puso a disposición del fiscal, se interpusieron varios habeas corpus y el propio doctor López Ávila dijo a todos esos habeas corpus de que de alguna manera... no había ninguna causa hasta ese momento. Después apareció una catarata que hoy se importa en 20 hechos, no solo para él, sino para otras personas. Pero le digo más, en ese instante que hubo un caso de una supuesta desacato, resistencia, porque el desacato no existe, una resistencia a la autoridad contra personal de la Brigada de Yerba Buena, y la jueza Ballesteros sancionó al personal de Yerba Buena porque sí, ella, la jueza Carolina Ballesteros, sostuvo que había una persecución policial contra Néstor Lizárraga en una oportunidad que estuvo en Tucumán visitando a la familia, a un familiar que estaba enfermo. Bien, bueno, no me quedó claro si tienen o no cómo probar que estuvo en la provincia de Córdoba, pero bueno, le agradezco. Gracias, doctor. Es que uh-huh, la propia justicia dijo que hasta ese momento, aparece hasta el día 7 de mayo, que se lo acusa del primer hecho que dio lugar a toda esta investigación, uh-huh, no tenía ningún hecho delictivo en cual se lo estuviera buscando. Y bien, después aparecieron en un número aproximado a 11 hechos que se le atribuirían de los 20 que en total se le están haciendo esta investigación. Pero de alguna manera, vuelvo a decirle para que no piense que estoy eludiendo la respuesta, uh-huh, no es a la defensa el que tiene que probar todo esto. Uh-huh. El Ministerio bien Público Fiscal, el doctor López Ávila, entiende que está haciendo su trabajo sobre las bases que él entiende sólidas. Perfecto. Yo no creo que sean tan sólidas, mucho menos para llegar a una sentencia de condena. Bien, para que quede claro, ¿cuál es la situación procesal de su defendido hoy, doctor?
Y está privado de la libertad. Bien, perfecto. Está privado de la libertad él, Néstor Fabián Lizárraga, Luis Carrera, Juan de Dios López, y que las personas que de alguna manera en la cual yo tengo algún conocimiento por ejercer la defensa. Bien, muchísimas gracias, muy amable, doctor. Están todos privados de la libertad en la cárcel de Villa Urquiza. No, bien. Por favor, que tengan muy buen gracias, día. Igualmente. Gracias, es un gusto. Adiós, hasta luego. Hasta gracias, luego. Luisito. Gracias, Luis. Gracias, Luis.